Una vez fui un gran fanático de Nickelodeon. Quiero decir, específicamente el programa Bob Esponja Pantalones Cuadrados, pero entiendes el punto. Entonces, todos sabemos que Stephen Hillenburg murió en 2018. Sí, estaba llorando. Entonces, en honor a él, decidí comprar todos los DVD de Bob Esponja que estaban disponibles. Estoy hablando de cada DVD. Entonces, un par de días después, salí a correr para hacer ejercicio, y luego encontré a este vagabundo al azar. Estaba vendiendo un montón de DVD de Bob Esponja que el equipo de Bob Esponja estaba usando para probar sus habilidades. Le dije, ¿cuánto cuestan? ¿Y dónde los conseguiste? Dijo que todos costaban $1 cada uno y que lo consiguió después de que supuestamente renunció a su trabajo como trabajador de Nickelodeon. Nunca había visto a este hombre antes. Pero luego dijo que renunció antes de que el equipo de Bob Esponja comenzara a producir los episodios. Aún así, eso sonaba bastante sospechoso, pero le di ese dinero de todos modos. Así que sí, volví a mi casa y puse el DVD en mi reproductor de DVD Philco PH-136. Pero lo primero que vi fue ese viejo pez de Nickelodeon flotando. Estaba realmente de vuelta en el carril de la memoria. Pero entonces me di cuenta de algo. Los ojos del pez estaban inyectados en sangre y el pez mismo estaba rojo. Este tipo podría estar tratando de asustarme. Pensé dentro de mí. De cualquier manera, realmente no me importaba. Quiero decir, cualquiera podría pintar un pez rojo con Photoshop. La pantalla del menú era solo un archivo PNG estirado de un Bob Esponja sonriente con un título llamado Prueba Esponja 8MP4. Hice clic en él. Lo primero que vi fue la intro. Estuvo bien. Pero la tarjeta de título era un poco rara. El fondo era gris. El título del episodio se llamaba Mentiras y había un pentagrama con él. Durante la tarjeta de título, había esta música de adorador satánico, o algo estaba sonando de fondo. Toda esa tarjeta de título me hizo pensar en el video Spooky Scary Skeletons and Shivers Down Your Spine. Y después de eso, comenzó el episodio. Bob Esponja estaba comiendo kelpo. Bueno, Gary, me voy al trabajo. Hasta luego, Gary Bear. Después de que Bob Esponja salió de la casa y se fue a trabajar, vio un pez muy detallado. No, espera, como un pez real, creo que uno muerto, justo ahí. Como el de cuando encendí el DVD, excepto real, y un cadáver. Entonces, Bob Esponja se asustó y para calmarse, sacó unas pastillas de su bolsillo y se las comió. Empecé a notar esa estática visual. Pero de la nada, la sangre comienza a salir de su boca y comienza a toser y jadear por aire. Luego, Bob Esponja dice con ansiedad. Eso no se suponía que sucediera. Me puse un poco nervioso en este punto, porque no permiten sangre en los dibujos animados y lo más probable es que Bob Esponja hubiera sido descontinuado. Y el hecho de que dijera que no se suponía que eso sucediera me preocupó porque toma las píldoras con frecuencia. Entonces, aún más asustado, Bob Esponja gritó y corrió lo más rápido que pudo hacia el crustáceo cascarudo. Cuando entró, había una gran fila de clientes de pescado que esperaban para comprar cangreburgers. Entonces Don Cangrejo gritó, Bob Esponja. Lo único malo fue que no era el actor de voz original. Sonaba más como si lo reemplazaran por otro. Bien, ahora realmente me asusté. Como en una nota sería. Bob Esponja cocina esas cangreburgers. Los clientes están enloquecidos. Bob Esponja corrió hacia la cocina lo más rápido que pudo. Él hace las cangreburgers, quiero decir, al principio, el Don Cangrejo regresa y Bob Esponja lo golpea de un lado a otro de forma caricaturesca, diciéndole que no puede manejarlo. Y bueno, aquí es donde todo el episodio va, completamente cuesta abajo. Mientras el ciclo de Bob Esponja volteaba las hamburguesas continuaba, una puerta de metal comenzó a temblar. Un poco más tarde, hubo algunos gritos. Empecé a temblar. Escuché estos sonidos antes. Luego, Bob Esponja dejó de cocinar todas las cangreburgers y se quedó mirando a la nada. Los gritos continuaron. La habitación se oscureció y los gritos comenzaron a hacerse más fuertes y dolorosos mientras la cocina se incendiaba. Tuve que taparme los oídos, y finalmente, terminó. Bob Esponja miró fijamente al espectador.
Él sonrió, y fue entonces cuando noté que la estática llenaba la pantalla. La gente piensa que soy una buena persona, pero todo eso es mentira. Bob Esponja grita. Noté que la estática se intensificaba un poco. Creo que puedo mostrarle a Don Cangrejo lo que pienso, se redujo a él haciendo cangreburgers. Excepto que esta vez, no estaba sonriendo. En cambio, solo miraba fijamente. Entonces, de repente, le arrojó un cangreburger a Calamardo. Luego volvió a asar las cangreburgers por un momento y luego llamó a Don Cangrejo para pedir ayuda. Cuando Don Cangrejo llegó a donde está Bob Esponja, estaba confundido. Bob Esponja no necesitaba ayuda con nada. Y fue entonces cuando el episodio se volvió sangriento. Bob Esponja agarró la cabeza de Don Cangrejo y usó sus propias manos para dislocar los huesos de Don Cangrejo, despellejarlo vivo y luego desmembrarlo. Primero, torció todos los brazos barra piernas de Don Cangrejo hasta que se salieron. Luego directamente rasgó su caparazón por la mitad. Bob Esponja luego comenzó a quitarle la piel a Cangrejo muy lentamente, y después de un tiempo, Don Cangrejo comenzó a gorgotear en un tono bajo. Oh, sigues vivo, más divertido para mí. Bob Esponja torció violentamente su rostro. Luego agarró una sartén y se la metió por la garganta. También golpeó la cara de Don Cangrejo hasta que su cara se partió por la mitad. Bob Esponja maníaco arrancó la tráquea en la garganta de Don Cangrejo y comenzó a llegar a través del agujero. Alcanzó todo el camino a través del cuello y agarró algo. Esa era su columna vertebral. Y tan pronto como lo agarró, el episodio se congeló por un momento. Tres rectángulos negros cubrían los ojos y la boca mutilados de Don Cangrejo. Luego, después de mucho tiempo, el episodio se reanudó, los rectángulos negros se desvanecieron y Bob Esponja comenzó a excavar dentro del cuerpo de Don Cangrejo para encontrar su corazón. Terminó pelándolo y comiéndoselo. Después de eso, partió las encías y los dientes de Don Cangrejo en dos mitades, solo por diversión, supongo. También se comió los globos oculares de Don Cangrejo y arrancó las terminaciones nerviosas conectadas a esos globos oculares. Para usarlos como un palillo de dientes. ¿Sí, qué le pasa? Bob Esponja comenzó a saltar violentamente sobre su cuerpo mientras se reía como un maníaco. Y finalmente, después de todo eso, Bob Esponja le arrancó el resto de la carne para poder ver los restos de sus órganos internos. Los pisoteó hasta que todo lo que eran los órganos era un charco de líquidos mezclados y pedazos del interior. Finalmente se detuvo. Bob Esponja se echó a reír y se empapó de toda la sangre que le había salpicado. Entonces se dio cuenta de que podía matar a otra persona, Calamardo. Fue hacia donde estaba Calamardo, leyendo un periódico. Calamardo le dijo que se fuera porque sabe que todos los clientes ya están muertos. Pero Bob Esponja dijo, Calamardo, sé que soy molesto, pero esta será la última vez. Antes de que Calamardo pudiera reaccionar, Bob Esponja agarró su pecho y lo abrió. Pateó sus entrañas, salpicando la habitación. Pero, de alguna manera, Calamardo sobrevivió a eso. Bob Esponja luego preguntó, ¿alguna última palabra, Skidie? Calamardo dijo, nunca fui feliz de todos modos, solo mátame ya, por favor. Bob Esponja pareció confundido por un segundo cuando luego salió de su locura y se mostró genuinamente preocupado por Calamardo. Todavía había un poco del Bob Esponja que conocíamos y amábamos allí. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que la cabeza de Calamardo voló en pedazos y su cerebro fue expulsado a través de su cráneo. Limpiamente. Entonces Calamardo murió. Después de eso, Bob Esponja arrancó lentamente los globos oculares de Calamardo, se los comió, le arrancó los labios y usó los nervios de los ojos de Calamardo como un palillo de dientes, al igual que con Don Cangrejo. Bob Esponja también pasó por encima de sus partes íntimas y golpeó su cabeza dentro de su torso. Después de que terminó, Bob Esponja se acercó al último cliente en el restaurante, quien estaba paralizado por el miedo. Recogió los restos de Don Cangrejo y Calamardo y se los mostró a ese cliente. Se lo arrojó al cliente, y después de eso simplemente les golpeó la cabeza hasta convertirlos en pulpa. Mientras seguía mirando, Bob Esponja entró al gimnasio. Vio a Larry y le dio un batido de proteína. Gracias.
Larry se lo bebió, pero a los pocos segundos le empezó a salir sangre por los ojos, los oídos, la nariz, la boca, por todas partes. Trató de realizar la maniobra de Heimlich, pero solo tosió más sangre y no pudo sacarla de su sistema. Bob Esponja, ¿por qué? Su cuerpo pálido cayó al suelo antes de que pudiera terminar la oración y empezó a convulsionar. No fue tan divertido poner un montón de mercurio líquido en esa taza. Bueno, al menos no soy un monstruo que roba la novia de todos los chicos, murmuró Bob Esponja. Insatisfecho, fue a la cúpula del árbol de Arenita. Arenita estaba trabajando en un nuevo invento que parecía una trituradora de madera. Bob Esponja, aburrido, arrojó una piedra a la cúpula y se alejó. La cúpula se agrietó un poco hasta que se rompió, dejando entrar agua. Afortunadamente, Arenita escapó con otro de sus inventos. A Bob Esponja no le importaba de ninguna manera. Solo le importaba un objetivo más. Una muerte más me satisfará. La escena se cortó a Bob Esponja llamando a la casa de Patricio con un encendedor. Patricio estaba asustado porque no tenía los dedos, aunque nunca tuvo dedos en primer lugar. Finalmente, Bob Esponja se impacientó y quemó parte de la roca. Bob Esponja abrió la boca y comenzó a quemar las cuerdas vocales de Patricio con su antorcha. Patricio comenzó a gorgotear y pronto sonó un silbido acompañado de la oscuridad de la pantalla. Patricio intentó pedir ayuda, pero nadie pasaba por su casa. Luego la escena cortó a Patricio cubierto con los restos de su roca, aún vivo, cubierto de sangre con su cráneo y algunos otros huesos expuestos. Aunque estaba inconsciente. Pero las llamas en el interior de Patricio se extinguieron. Su rostro también había sido quemado desde el exterior. Cada vez que las llamas se detendrían, Bob Esponja volvería a prenderle fuego a la cara. La carne quemada finalmente se adhirió al cráneo de Patricio como el esmalte en un poco de arcilla. Sin embargo, sus ojos todavía estaban allí, y todavía podía ver. Sus párpados estaban quemados por lo que no podía parpadear. Sus encías y labios habían desaparecido. Bob Esponja tomó una cámara y grabó un video. Se despertó lentamente y me di cuenta de que no podía recordar nada. Después de que abrió los ojos, comenzó a gritar como un animal salvaje, a pesar de que sus cuerdas vocales casi habían desaparecido. No me refiero a como un animal salvaje de una manera divertida. Parecía que el propio actor de doblaje estaba siendo quemado vivo y comenzó a confiar en su instinto. Volvió a caer inconsciente y Bob Esponja comenzó a aplastar su cara contra la cámara. Sé que es una caricatura, pero eso es simplemente brutal, e incluso me hizo enojar. Patricio despertó una vez más y lloró en silencio con las fuerzas que le quedaban, y Bob Esponja lo miró. A todos les encantará este video. Después la escena se cortó y apareció un mensaje que decía ... No sabía qué significaba eso, así que usé Google Translate en mi teléfono. Era japonés que significaba tú eres el siguiente, casa de Bob Esponja. Mostraba el interior de la casa, que estaba todo sucio y destrozado. También había un pentagrama en la pared, el mismo pentagrama en la tarjeta de título. En la siguiente habitación estaba Gary, muerto con el caparazón roto y los ojos rasgados. La siguiente habitación mostraba un montón de cadáveres de los niños peces. Bob Esponja estaba acostado en la cama con un cuchillo en una mano y la cara cubierta de sangre. Él dijo, ok. Esto es un alucinógeno. Compré el alucinógeno por accidente en lugar de la píldora que necesitaba en la farmacia. No es de extrañar por qué. Bob Esponja se rió con esa risa icónica antes de darse cuenta lentamente de lo que había hecho y darse cuenta de que había matado, masacrado, a todos los que amaba. Estaba devastado por lo que acababa de hacer. Terminó ahorcándose en una concurrida calle de fondo de Bikini. Mientras se descomponía, un líquido parecido a un vómito salió lentamente del cuerpo de Bob Esponja. Nadie se atrevió a tocarlo. Al final hubo un lapso de Bob Esponja descomponiéndose, sus ojos permanecieron abiertos mientras los párpados se descomponían. Sus ojos se inyectaron en sangre después de que las venas se abrieran después de que todas las células estuvieran muertas. Mirando allí, su amarillo se convirtió en un rojo parduzco por la carne y la sangre que se escapaban. Finalmente, se había ido por completo. Recuerda tener cuidado.
Luego solo mostró a Bob Esponja, pero con una espeluznante sonrisa sangrienta. Dijo, mentiras, mentiras, mentiras. Y entonces el episodio terminó abruptamente. Quiero decir, he visto algunos vídeos gore a lo largo de los años, pero esto fue horrible. Me dio náuseas ver la secuencia del axo al final con Bob Esponja descomponiéndose lentamente. En serio, este es uno de los vídeos más aterradores que he visto. Peor que muchos otros. Por favor, no busques este DVD de Bob Esponja, te perseguirá hasta el final de tu vida. En mi caso, terminé tirándolo a la basura para nunca volver a verlo otra vez. Espero que hayas disfrutado mi historia, porque, yo, soy, real, hola. Si estás leyendo esto, significa que estoy muerto, pero escapé de ese infierno. Maté a mis amigos por un error que cometí. Si alguna vez encuentras mi episodio, vendré por ti y te mataré como maté a Don Cangrejo, Calamardo y a Patricio Estrella. Ten cuidado porque voy a volver, y morirás aquí, con ellos, conmigo. Mensaje final de Bob Esponja, desconocido.